This is Barcelona. Here is the center. Cologne, Las Ramblas, Tibidabo, Sagrada Familia, Montjuic, Park Güell, the beaches, and Camp Nou. And this is the expansion said in English. In Catalan, that would be... That, l'Eixample. It's made of two distinct parts, l'Eixample Esquerra and l'Eixample Dreta. Within those two neighbourhoods stand out Sagrada Familia on one side and Sant Antoni on the other. Metro lines passing through here are pretty much all of them. Está muy bien comunicado. Que está todo muy céntrico a 10 minutos de Paseo de Gracia, de Diagonal, de Gran Vía. The metro stations found here are Glorias, San Pau, Dos de Maig, Encants, and Sagrada Familia. ¿Y cómo es vivir en este barrio? ¿O qué se haya de morar aquí? Muy bien, genial, muy bien. No, se me encanta. Encantada. Es mi casa, es mi vida, es mi familia. Es mi ciudad. Hay vida de barrio, hay bastante ambiente por el turismo. Aunque parezca que no, porque hay mucho turista, es bastante tranquilo. Hay gente mayor y hay gente joven. Bueno, yo tengo una hija de 7 años que disfruta bastante del barrio. Me gusta mucho porque tiene parques. Bastantes zonas verdes, hay bastantes parques. ¿Y sobre la Sagrada Familia? Pues no lo sé bien, no me he fijado. No nos han dado los permisos necesarios para grabar dentro de la basílica, así que vamos a hacer una cosa. Voy a entrar con esta cámara y os cuento lo que me encuentro. No miréis a los lados, miradme a mí. ¿Qué es esto? Esto es una cámara. Lo primero que vemos es... Está todo el mundo echando fotos, así que... Hay vidrieras muy bonitas, de muchos colores, y si tenéis que venir en un día soleado porque da gusto, todas las vidrieras se iluminan. Debe haber 18 torres cuando se termine, ahora mismo hay 8. 18 torres, son torres, ¿eh? La fachada del Nacimiento es esta, la más antigua. Esta es la fachada de la Pasión. En la fachada de la Pasión podréis ver un sudoku cuyos números suman todos 33, que fue la edad de Jesucristo cuando murió. Esta es una de las torres, la Torre del Nacimiento, y se accede por unas escaleras súper estrechas. Si eres claustrofóbico, mejor que te quedes abajo y ya te lo cuento yo. ¿Sabes qué es eso? ¿Esto de aquí abajo? Sí. ¿El parque? Sí. Todo esto, la idea es que como esto tiene que ser la entrada principal, sí, todo esto irá fuera. Este es uno de los balcones de la Sagrada Familia, en el que podéis ver las Torres Mafre, la Torre Agbar y tantas otras muchas cosas. Pasa, pasa. Hostias. Sé que ha sido compuesta por Gaudí. Ideada o por lo menos pensada. Digo, diseñada. Es un diseño hecho por un genio. Si tuvieras a Gaudí delante, ¿qué le dirías? Que murió atropellado por un tranvía. Buen trabajo. Cuando estaba a medias, los campos que había alrededor, yo iba a jugar ahí. Como muchos sabéis, Gaudí fue el Justin Bieber de aquella época. Aquí estoy con unas fans locas por el modernismo. ¡Gaudí! ¿Sabes qué, en qué año la van a acabar? No sé cuándo se acaba esto. No lo sé. Hablan del 23, del 26... Pues creo que para el 2025... Calculaba el 30. No creo que quede muchos años. Yo creo que unos 50 años bien buenos. L'altezza della Sagrada Famiglia è di qualche centimetro più bassa rispetto alla collina di Montjuïc. L'opera di Dio è comunque sempre superiore a quella dell'uomo. Quindi decide di prendere come punto di riferimento Montjuïc e di togliere questi 3 o 4 centimetri in altezza alla Sagrada di modo da sottolineare questo concetto. The Sagrada Famiglia is here. And here's St. Paul Hospital, named as a World Heritage Site by UNESCO. Both buildings are connected by the emblematic Avenida Gaudí. A nice walk full of terraces to eat or drink at. To situate yourself, the Avenida passes here, a major artery of Barcelona, and at these points you'll find some parks and internal islands within the blocks of buildings. They are recreational areas devised by Cerdà when he planned l'Eixample in Barcelona. And not far from here are us. If you're coming to Barcelona, contact us and tell us what you're looking for. We know where you can stay. We have an international team that will attend to you in English, French, Italian, German, Russian, Spanish or Catalan. If you stay with us, you will have access to a 24-hour helpline. We're OK apartment.
the Barcelona specialists.